Bienvenidos una vez más a Charlas de Café y continuamos acompañándolos desde casa en esta cuarentena que se ha extendido unos días más de cara a una Semana Santa diferente que vamos a estar viviendo, bueno, a un abril distinto, ¿no? Pero aquí estamos para poder a través de la pantalla estar con ustedes de alguna manera y acercarles, bueno, propuestas, cosas que se pueden llevar a cabo cumpliendo con este aislamiento, maneras de sobrellevar el encierro de una mejor manera y todas esas cuestiones que nos gusta aportar desde Charlas de Café. Así que antes de comenzar a presentarles nuestras entrevistas, todas por supuesto realizadas vía Skype, quiero contarles que desde nuestras redes Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook, en YouTube, hemos hecho una convocatoria a todos los emprendedores, comerciantes, artistas, hacedores locales a que nos manden un videito contándonos cómo están viviendo esta cuarentena. La idea es poder sumar un mensaje de aliento, que si tienen ideas, que si están realizando algunas cuestiones como clases online, talleres, que si están leyendo un libro, que si tienen algo para aportar, bueno, lo compartan y nosotros así lo podemos subir a nuestras redes y generar ahí un espacio de apoyo y de contención entre todos, porque queremos de esta manera devolverles a ustedes también el apoyo que nos están brindando. El lema es que estamos juntos en esto. Y ahora sí, vamos a comenzar con Charlas de Café. Para arrancar tenemos a Tamara Selwood. Ella es productora cultural y es una de las hacedoras de Viraliza Arte, una propuesta que busca en este momento particular apuntalar a aquellos artistas emergentes que, como tantos otros hacedores del país, han visto frenadas sus actividades. Así que en esta conversación nos cuenta de qué se trata. Tamara, bienvenida a Charlas de Café, gracias por brindarte a esta conversación para poder acercarles un poquito esta propuesta más que interesante a nuestros artistas locales. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena en principio? Bueno, gracias por convocarnos. Y bueno, difícil, intentando sobrepasarlo, me parece que estamos todos un poco en la misma, intentando hacer un poco de equilibrio entre el trabajo, entre las ideas y la vida familiar. Y bueno, nada, día a día, ¿no? Esto es un día a día, pero nada, contentos porque por lo menos están surgiendo como nuevos proyectos y buenas oportunidades y uno tiene que darle siempre el lado positivo. Bien, bueno, contanos entonces cómo nace Viraliza Arte y cuál es el objetivo de este nuevo proyecto. Bueno, nace, ¿por qué? Porque estábamos charlando con otros colegas, curadoras, periodistas, de la necesidad de poder generar un espacio, una campaña, una plataforma que ayude a artistas visuales en tiempos de emergencia. Básicamente, bueno, yo vengo de trabajar hace muchos años con artistas urbanos y artistas emergentes, y cuando se inician los periodos se inicia la cuarentena y la prohibición de circular y se cierran todos los que son los espacios de talleres, mismos ateliers de artistas, galerías, museos, la realidad es que más allá del contexto de la crisis sanitaria nos pareció que era interesante o que era necesario, más que interesante, generar un espacio donde los artistas puedan encontrar una forma no solo de exponer su obra, de difundirla, sino también de comercializarla. Entonces, como una, no sé, un granito de arena para que el círculo siga rodando y por lo menos haya algún movimiento virtual de lo que es el comercio del arte, básicamente. Perfecto, que es un rubro que ya viene, digamos, un poco de por sí ya en cuestiones económicas, un poco en crisis. Ahora con esto, como todo, termina de colapsar. Entonces, contame un poquito cuál es la convocatoria, quiénes van a poder participar de esto, cuáles son los requisitos y cómo pueden hacer. Mira, pueden participar artistas visuales de muchísimas categorías, desde dibujos, serigrafías, grabados, pintura, fotografía, esculturas pequeñas. También hay que pensar un poco el formato y como se dice, cerámicas. O sea, la realidad es que estamos abiertos a cualquier tipo de categoría. Se pueden inscribir metiéndose en tienda, o sea, www.tiendaquorum.com/viralizaarte, ese es el link, ahí están todas las bases
y condiciones para participar. La idea es poner una plataforma de venta online a disposición donde no hay comisiones y la ganancia después va directa al artista. Yeah. La idea también es que haya después una campaña, estamos trabajando en una campaña muy fuerte de caras al público una vez que la convocatoria esté cerrada y todos los artistas hayan podido subir sus obras. Ya se está moviendo en un montón de circuitos, en prensa, con alrededor de influencers, redes sociales, todo lo que es una campaña para después ir a apoyar a las artes. Lo que nosotros queremos hacer o queremos trabajar es en un proyecto súper colaborativo, porque los artistas son los que ponen a disposición las obras, los que también difunden estos mensajes, y por el otro lado, todos los conocimientos que nosotros tenemos como productoras de contenido y como trabajadoras de ambientes más publicitarios a disposición de este proyecto. Y bueno, la verdad que ya estamos teniendo un montón de repercusión. En 2 días que se abrió la convocatoria ya están llegando decenas de obras y nada, lo que nosotros queremos es que más gente se sume, más gente participe y que esto pueda ayudar en un punto a quien sea. Sin lugar a duda, la plataforma para poder viralizar este arte va a ser Tienda Quórum, entonces, que es una plataforma que ya está instalada, que cuenta con una audiencia. Esto es positivo también, digamos, porque no hay que arrancar de cero en lo que tiene que ver con adherir a público. No, por más allá de que le... Tienda Quórum es una galería que ya trabaja con artistas urbanos y artistas emergentes, artistas jóvenes hace mucho tiempo. Está en San Telmo, es una galería que tiene ya una plataforma de venta online súper desarrollada y que ya tiene una audiencia y un público que la sigue. Nosotros sentimos que ellos eran como un partner súper interesante para trabajar esta propuesta, esta campaña. Y por el otro lado, nosotros también tenemos muchísimos contactos en el mundo de las artes y nada, la idea es... nos juntamos como muchos colegas que teníamos como las mismas inquietudes o necesidades de hacer algún tipo de aporte creativo, logístico, de cualquier manera, y así es como nace la campaña. La idea es un poco ayudarnos entre todos a sobrepasar un momento que nada, nos atraviesa y es una crisis como muy grande y tratar de que tal vez de alguna manera estas acciones palien un poco la crisis. Había una imagen que se había viralizado hace algunos días y decía algo así como: si te parece que el arte no es importante, imagínate estos días sin música, sin libros. Bueno, son estos momentos, ¿no?, en los que uno se encuentra dentro de cuatro paredes, en los que empieza a valorar esas cuestiones creativas muchísimo más. Bueno, también es momento de apuntalarlas desde lo que se pueda a nivel económico, ¿no? Lo importante de consumir el arte. Totalmente, y además, a ver, es... entre lo que nosotros estamos apuntando es a un público que quiera básicamente ayudar y hacer un aporte, adoptar una obra. Va a ser una linda oportunidad de conseguir una obra y poder ayudar a un artista y después que eso también se refleje en la casa de cada uno. La realidad es que es súper importante el arte en este momento. O sea, parece que no, pero el arte nos transforma y cuando salgamos de esta vamos a necesitar un montón de imágenes, un montón de estímulos para sobrepasarlo. Totalmente. Tenemos un nuevo integrante en la conversación. Sí, perdón, se acaba de sumar mi hijo, que evidentemente se durmió. Todo es lo que pasa en cuarentena. Hola. Tami, decime entonces hasta cuándo los artistas se pueden inscribir y repetir si querés la plataforma que le vamos a estar poniendo aquí abajo para que puedan allí dejar sus datos y las fotos de las obras, ¿verdad? Sí, pueden subir hasta 5 obras. La idea es, ayer abrió la convocatoria y hasta el más o menos 10 de abril va a estar abierta. Si vemos que se extiende o tiene o está funcionando bien, seguramente lo mantengamos, pero la idea es que ahora se puedan anotar, ya que el lunes, que es 6, arranca lo que es la tienda a público. Bien. Así que les pedimos que por favor se inscriban lo antes posible. Se tienen que ingresar a www.tiendaquorum.com/viralizar. Y ahí pueden hacer la inscripción y después en ese mismo link va a estar también la posibilidad de ver la tienda. Y después si se quieren meter en el Instagram que armamos, que es @viraliza.arte, métanse porque es un espacio donde estamos
recopilando un montón de información, es un espacio de reflexión donde se van a estar trabajando un montón de temáticas, artistas que están participando de la plataforma, cómo están trabajando en sus talleres. La realidad es que queremos que sea también un espacio de colaborativo y funcional al momento que estamos viviendo. Bueno, me encantó la propuesta, Tamara, la felicito y ojalá podamos ver artistas nuestros ahí en esa plataforma, nos encantaría. Por favor, nos invitamos a participar, la realidad es que esto es de artistas para artistas, así que esto es para ustedes. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Ojalá que sume, muchas gracias, hasta luego.